Bien, hola, ¿qué tal, madre de esta Deja like y suscribiros al canal. Vamos con la noticia de hoy porque, recordad, a Sesco este verano sonó muchas veces para el Real Madrid en relación al, al equipo blanco, debido a que, bueno, a Madrid le venía bastante bien algún suplente de Benzema, cosa que ahora mismo se está echando mucho de menos, por cierto. Y, bueno, estuvo ahí el Madrid muy tranquilo, muy tranquilo, viendo Light pit se adelantó al equipo blanco y nos quitó al jugador. El noveno hasta 2027 tiene el contrato está en el Salzburgo pero la próxima temporada acaba en el Leipzig como sustituto de Enkungo, que se va a ir supuestamente al Chelsea veremos y la cosa es que el Real Madrid sigue muy pendiente del jugador que no cree que vaya a acabar el contrato en el Leipzig que sea, se acabará yendo antes de cumplir ese contrato hasta 2027 y el Real Madrid le gusta bastante aunque repito estuvo muy debutativo con ficharlo te vino un equipo, te adelantó y te lo quitó. Así que bueno, es el problema que tiene el Real Madrid con este tipo de cosas, ¿no? Lo llaman un poco nuevo Halan por su trayectoria, por sus características. Obviamente, no es el nuevo halan porque marca muchísimos más goles el noruego. Pero este jugador, la verdad es que tiene bastante buena pinta y veremos su evolución en el lightspeed. Si lo hace bien, pues el Real Madrid se sí le estará muy atento. También dependiendo un poco de lo que haya en el mercado, en ese puesto. Y el Madrid tendrá que decidir. Si sí, por este o por otro, pero a mí es esco, la verdad es que me gusta y veremos al final caca pasando, por supuesto.